En un mundo lleno de violencia, tristeza y enfermedad, siempre hay una respuesta. Clama a mí y yo te responderé, dice el Creador. El Tabernáculo de la Fe presenta un mensaje de esperanza. Tengo una intención esta mañana. Te voy a contar la intención que tengo con la palabra. No, no es mi intención. Es más bien la intención de Dios con la palabra. Terminar con toda arrogancia de los seres humanos que creen que la salvación de Dios la merecen. Y que si llegan al cielo y Dios les preguntara por qué creen que los debo dejar entrar aquí en mi casa, yo les diría: porque fui bueno. Porque fui buena gente. Hice obras de caridad. Y van a con una lista enorme. De eso está llena la tierra. De gente, inclusive de cristianos, que creen que se merecen el cielo. ¿Cuántos de ustedes creen que se merecen el cielo? Levanten la mano los que creen. Ahí están las manos levantándose, pero se bajaron. Dígale a su hermano: yo no me merezco el cielo. Es difícil, ¿no es cierto? Parece, porque uno, en el fondo, uno cree que se lo merece. Pero dígaselo otra vez, pero dígalo con alegría. Bueno, no lo puedes decir con alegría. Dígalo por lo menos con realidad. Dígale a la persona que está a su lado: yo no merezco el cielo. Ha sido solo gracia de Dios. Claro, dígale a su hermano: yo voy para el cielo, aunque no lo merezco. Y es solo por la gracia de Dios. La gracia de Dios es un favor que no merecemos. Esta mañana estaba en, esta semana estuve en la, en un sitio especial invitado por la revista Semana. Están haciendo foros para hablar sobre el proceso de paz en el país y querían escuchar las distintas confesiones religiosas. Fueron los musulmanes, fueron los judíos, fueron los cristianos en términos macro, sacerdotes, obispos, fueron budistas, fueron personas de las tribus indígenas, y cada uno expresaba lo que desde su fe se hace, y cada uno sin impedimento, decían: nosotros nos merecemos lo mejor porque somos lo mejor de la tierra. Es la arrogancia humana. Todos creemos que merecemos lo mejor. Que merecemos lo mejor. Y tengo la intención de matar ese pensamiento. Dígale a su hermano: esto está grave. Si es así, ¿cómo voy a ser salvo? ¿Cómo? Bueno, vamos a seguir con el tema que hemos traído estos domingos ya. Desde el principio de año hemos estado trabajando con un tema que es los atributos morales de Dios, y hace tiempos estamos hablando del amor de Dios. Dije, cuando empezamos a hablar del amor de Dios, ya hace varios domingos atrás, hablé de un tema para poderlo entender, que nos diera pasos para poder entender, y hablé de la ira de Dios. ¿Cuántos se acuerdan del mensaje de la ira de Dios? Toda la raza humana vive bajo la ira de Dios. Y hablamos por qué, cuál fue el motivo, a la luz de este libro, la Biblia. Primero que quiero declarar es que nosotros somos el pueblo del libro. La Biblia es el libro para nosotros que nos revela la voluntad de Dios. Es el libro que nos muestra la forma como debemos conducirnos, cómo debemos vivir en esta tierra. Yo le decía a los magistrados de la corte del Consejo de Estado hace 20 días, hace 15 días larguitos, les decía a ellos allá: toda ley que está en armonía con la palabra de Dios es legal. Y como consecuencia, los cristianos las obedeceremos. Con gozo, no con tristeza, con gozo obedeceremos la palabra de Dios. Obedeceremos. Pero toda ley, no importa la corte que lo haga, no importa el Congreso que lo haga, no importa el gobierno que lo diga,
no importa la nación donde se haga, que esté en contra de los principios de este libro es ilegal. No se lo dije a un hermanito, se lo dije a los miembros del Consejo de Estado. Y le dije, y nosotros los cristianos no obedeceremos jamás esas leyes ilegales. Nos sujetaremos, pero no las obedeceremos. Son dos cosas distintas, obediencia y sujeción. Nos castigan por no obedecerlas, sufrimos el castigo, pero no las obedeceremos, porque es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. Somos el pueblo del libro. Este libro no está simplemente para llenar, para hablar de literatura y hablar de cantar de los cantares y ver los tipos de poesía que existen y cómo la gente... No, no, es la palabra de Dios dada para que nos conduzcamos por este libro. Entonces lo que voy a decir esta mañana está basado en este libro. Sea que a alguien le caiga bien o no le caiga bien, yo solamente voy a exponer lo que dice este libro. En ese caso, le digo, pelee con Dios. Dígale a Dios, no estoy de acuerdo contigo, tienes todo el derecho para hacerlo. Pero yo quiero que por lo menos a conciencia sepas lo que le vas a decir a Dios. Voy a hablar de la historia de la creación. Podríamos decir que la historia del universo, de todo lo que existe, hay cinco. Permítame, Dieguito, usar una expresión, y los artistas que están aquí, ya Juan Messier, permítame utilizar una ilustración así. Voy a hablar la historia de la creación, se puede de lo que existe en el universo. La historia es lineal, la historia en la Tierra tiene cinco actos y algunas escenas en cada acto para realizarlas. El primer acto se realizó en la eternidad. No voy a hablar de eso hoy en día, porque ese será el tema de la próxima vez que hable, de lo que pasó en la eternidad. Pero claro, sí tenía que ver con la eternidad, pero no concluyo con todo lo que pasó en la eternidad. Todo lo que existe en el universo no es un accidente. Todo lo que existe no es materia más tiempo más azar. Dios diseñó desde la eternidad todo lo que existe. Y lo diseñó y lo llevó a cabo y lo está llevando a cabo con un propósito. Dios no estaba obligado a crear el universo. No había un vacío en Dios que se sentía. No puedo decir cómo vivía, pero la Biblia nos habla de que Dios vivía en su ambiente, usando palabras humanas, sin que le faltara nada. Pero un día Dios decidió crear el universo. Un día Dios, por su soberana voluntad, decidió crear la tierra, darle forma a la tierra y desarrollar todo lo que existe por su soberana voluntad. Cuando creó la tierra, es el segundo acto, cuando creó la tierra, puso al hombre como corona de la creación en la tierra. Cuando digo hombre, no tengo que decir él y ella, porque es una palabra genérica, varón y hembra. Se creó al hombre, varón y hembra. Los puso como corona de la creación y le dio la libertad de escoger. ¿Sabe cómo llamamos eso, la libertad de escoger? Libre albedrío, pero hay una equivocación con la palabra libre albedrío. Algunos piensan que libre albedrío significa que el hombre es autónomo y que él decide lo que es bueno y lo que es malo en su autonomía. Y lo que él decide, lo que se establece en la tierra, como bueno o como malo. No. El libre albedrío, como Dios lo determinó, es la capacidad que Dios le da al hombre de obedecer su voluntad o desobedecer su voluntad. ¿Entiendes lo que es libre albedrío? Es la capacidad que Dios te dio a ti y me dio a mí de ser obedientes o de ser desobedientes. Eso es libre albedrío.
no es autonomía total, no está condicionada. Cuando Dios creó al hombre, lo creó con ese libre albedrío, y entonces al crearlo le dio unas tareas específicas para hacer. Lo primero, vamos a mirar el texto bíblico para que dejemos que la Biblia nos hable. En Génesis 1, el libro de los comienzos, dijo: hagamos al ser humano. Después de que Dios había creado los árboles, las bestias en el campo, las aves, los animales en el mar y todo lo que había separado el día de la noche, toda la creación. Entonces, al final, en la cumbre, el último día, dijo Dios: hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza, que tenga dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los animales domésticos, sobre los animales salvajes y sobre todos los reptiles que se arrastran por el suelo. Dios creó al ser humano a su imagen, lo creó a imagen de Dios, hombre y mujer los creó. Y los bendijo con estas palabras: sean fructíferos, multiplíquense, llenen la tierra y sométanla, dominen a los peces del mar, a las aves del cielo y a todos los reptiles que se arrastran por el suelo. También le dijo: yo les doy de la tierra todas las plantas que producen semilla y todos los árboles que dan fruto con semilla. Todo esto les servirá de alimento, y doy la hierba verde como alimento a todas las fieras de la tierra y a todas las aves del cielo y a todos los vivientes que se arrastran por la tierra. Y así sucedió. Dios miró todo lo que había hecho y consideró que era bueno, muy bueno. Y vino la noche, llegó la mañana y fue el último día. Después llegó el día de descanso. Más adelante amplía un poco. Dice: Dios el Señor tomó al hombre y a la mujer, en este caso inicialmente al hombre, y lo puso en el jardín del Edén para que lo cultivara. ¿Y qué? En otras palabras, en paréntesis, Dios no creó un vago. El trabajo es una bendición. Dígale a su hermano: el trabajo es una bendición. Es una bendición. No nos hacen un favor, es un derecho que Dios nos dio de trabajar. Es un derecho que tenemos a trabajar. A veces los hombres nos lo niegan, pero Dios nos dio el derecho de trabajar. Entonces, y le dio este mandato: puedes comer de todos los árboles del jardín, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no deberás comer el día que de él comas. ¿Qué dice? Ciertamente morirá. Miramos, esto es lo que se denomina en el concepto bíblico el pacto de las obras. Si el hombre obedece a Dios, vive. Si desobedece a Dios, muere. Muere. Eso es lo que se llama el pacto de las obras. El hombre tenía que vivir por las obras. Todavía seguimos pensando así. Hay muchos grupos que piensan que por las obras son salvos. Y vamos a verlo más adelante, y hoy en 15 días ampliaremos más el tema. Ese pacto de las obras tenía algunas características. Primera característica que tenía es que el hombre fue creado a la imagen y semejanza de su creador, y él se iba a reproducir en lo que él viviera, porque Dios había puesto una ley que es universal. Universal, cada uno se produce según su especie. Por ejemplo, tú no puedes esperar que un Rottweiler se reproduzca en un perro, un chihuahua. No puedes. Si él se reproduce, se reproduce en otro Rottweiler. Tú no puedes esperar que una vaca o un toro se reproduzca siendo un caballo o un perro. Cada uno se reproduce según su especie. No puedes esperar que el manzano de peras. Todo se reproduce según su especie. Si el hombre iba a permanecer en la imagen y semejanza de Dios, ¿qué iba a reproducir en los
que vinieran de su descendencia, de su ADN. Hombres y mujeres a la imagen de Dios. Así quería Dios que fuera. Pero le dio la capacidad de reproducirse según su especie. Le dijo, creceos y multiplicaos, llenad la tierra. Quiere decir que tenía que tener hijos, que tenía que tener descendencia. Pero él iba a reproducir en sus hijos su imagen, la imagen. Esperaba que se reprodujera la imagen de Dios que estaba en él, ya en él. Pero algo pasó. Todo cambió. Pongamos nuestra mente, porque si no nos enderezamos en la mente, no es fácil agarrar el concepto. Quiero ser sencillo. Bueno, la primera labor que tenía entonces el hombre era reproducirse. La segunda labor que tenía era administrar la creación. Administrarla. Tomar dominio de la creación. Como consecuencia, para ello tenía que trabajar. Descubrir todas las riquezas que había en la naturaleza y desarrollarlas y crear ciencia. Ahí está el principio de la ciencia. La ciencia, Dios la proyectó en el ser humano para que fuera de beneficio para todos. Los verdaderos hechos científicos, lo que trae realmente armonía con el plan de Dios, es todo aquello que nos beneficia para vivir en paz, para amarnos, para servirnos, para producir vida, no para producir muerte. Por ejemplo, el hombre tomó algunos principios básicos de la creación y ¿qué produjo? La bomba atómica. Esa no era la intención de Dios. Algo pasó. Dios creó al hombre para que administrara la tierra y desarrollara todo lo que hay para bien de su prójimo. En paréntesis, Dios jamás puso al hombre para que gobernara sobre su prójimo, dominara sobre su prójimo. Dios puso al hombre para que dominara sobre los peces, sobre las aves, sobre los animales, no sobre su prójimo. Pero algo ha pasado, ¿no es cierto? Hoy en día, ¿qué pasa en la raza humana? Unos pocos se enseñorean de los muchos. Eso no fue la voluntad de Dios. Por ejemplo, en el hogar, Dios no me puso a mí como varón, como esposo en la casa para dominar mi mujer, para gobernarla, para que se someta a mí. Esa no es la intención cuando Dios dijo al hombre que era cabeza del hogar. No es para que estropeara a su esposa, para que la ultrajara, para que la gobernara, para que la dominara y para que ella hiciera lo que él quería. Eso es machismo, pero no es el propósito de Dios. ¿Me comunico? ¿Están de acuerdo? ¿O hay algunos aquí que están de acuerdo? Bueno, usted puede decir, pastor, pero yo gobierno a mi mujer. Hágalo si quiere, va a tener problemas. Pero bueno, Dios le dio otro aspecto que aparece en lo que hemos leído. Ese pacto que Dios hizo con el hombre no solamente le daba la oportunidad de multiplicarse, de llenar la tierra, de administrarla, sojuzgarla, tomar dominio, sino que también ese pacto tiene algo especial. Es condicional. Si ustedes me obedecen, tendrán vida. Si no me obedecen, el día que me desobedezcan, ¿qué dijo? Morirán. Ciertamente morirán. Era condicional. Nosotros hemos vivido siempre, tratamos de desarrollar en la cultura un amor, por ejemplo, condicional. Yo amo a mi esposa si se lo merece. Amo a mis hijos si se lo merecen. Si no se lo merecen, entonces no los amo. Amo a mi prójimo si se lo merece, si me cae bien. Si no me cae bien, no lo amo. Y nadie me puede obligar a amarlo. ¿Yo amo a mi enemigo? No, no quiero amar a mi enemigo. Ponemos condiciones. Pues Dios puso condiciones originales. Y la condición, como dije, era el libre albedrío. ¿Qué llevaba a Adán, en ese caso y a Eva, la primera pareja, a los seres humanos, a vivir en obediencia? Si vivían en obediencia, tendrían vida.
Si desobedecían, habría muerte. Dijéramos que ese es el segundo acto. El tercer acto es lo que acontece en el capítulo 3 de Génesis. El hombre y la mujer tomaron la decisión de no obedecer a Dios. Y se fueron por su propio camino, sabiendo lo que Dios les había dicho. Si ustedes me desobedecen, si viven como ustedes quieren y no andan en mis caminos, vendrá la muerte. Y ellos, sabiéndolo, lo hicieron. Y desde entonces, era en forma federal, el hombre representaba a toda la raza humana, porque de él iba a nacer los demás a su imagen y semejanza. Iban a ser lo mismo que él. Y se reprodujo en todos nosotros. Nosotros somos una reproducción de ese Adán y ese. Eso es lo que pasa en los siglos, pero sigue reproduciendo la misma imagen. Por ejemplo, ¿cuántos de ustedes han sido rebeldes alguna vez? Rebelde. ¿Por qué? Porque Adán fue rebelde. Y entonces está en nosotros esa naturaleza que nos lleva a ser rebeldes, a no apreciar, a no valorar, a hacer lo que nos da la gana. ¿Alguno de ustedes ha hecho lo que le da la gana alguna vez? Yo levanto las dos manos. La verdad, todos tenemos. Adriana, ¿también? Yo creí que, pregúntele a la mamá, ella dice, yo soy así porque mi mamá era así. Sí, dice, es la verdad, tú eras así porque su mamá era así. No, o no, mi hermana, tú fuiste rebelde también, ¿no? Sí, amén. Y le apuesto que su papá también y su mamá también. Y le apuesto que su abuelito también. Y le apuesto que su tatarabuelo también. Y va, le reproducimos según. Igual. Mire, en ese tercer acto, lo que pasa. El hombre desobedeció a Dios y la muerte empezó a funcionar. Primero fue la muerte, lo que llamamos la muerte espiritual. La muerte significa separación. La muerte empezó a manifestarse cuando se separó el hombre de Dios. Dios lo expulsó del jardín del Edén. Está separado, la muerte estaba ahí. Pero luego tuvo los efectos físicos. Cada hombre y cada mujer nace, crece, se desarrolla. Y tarde o temprano, en nuestra cultura, una cajita de 2x40 por 80. Tal vez un poquito más chiquita, pero igual. Se la ponen comodita para que no quede estrecha. Todos terminamos lo mismo, ¿no es cierto? Todos vamos, porque Dios había dicho, en los días que me desobedecieran, morirán. ¿Qué pasó de ahí en adelante con el libre albedrío? Interesante hacernos la pregunta. Que es una situación de lucha, de preguntar. No, pero yo soy autónomo. Mire lo que dice la Escritura, las consecuencias que vinieron después. En Génesis 6 pasa un tiempo, pasan años, y Dios sigue, el Espíritu Santo sigue luchando con la gente para mostrarle el camino que no debían de seguir. Pero dice el texto, al ver el Señor que la maldad del ser humano en la tierra era muy grande y que todos, diga conmigo, todos sus pensamientos tendían siempre hacia qué. No es que ahí conocieron, yo pequé, hice lo malo y entonces empezó a subir. No, ¿qué dice? Todos sus pensamientos. La segunda ley de la termodinámica. Todo tiende a la degeneración. Todo tiende hacia abajo. Y ahí está. Todos los pensamientos tendían siempre hacia el mal. Y se arrepintió de haber hecho al ser humano en la tierra. Y el significado real de la palabra se arrepintió significa, le dolió profundamente en el corazón de Dios ver que el hombre continuamente iba hacia el mal. Esa situación sigue existiendo hoy. Les digo, les hago una
una comparación. Supongamos que en Colombia no hubieran leyes de tránsito. Cuénteme, ¿quién se movería en Bogotá? Pero supongamos que en Colombia no existieran leyes. El Congreso no pusiera ninguna ley, que las cortes no funcionaran con las leyes, y que el Ejecutivo tampoco, y la familia tampoco, y todo, cada uno de nosotros haríamos o hiciéramos lo que nos diera la gana, porque no hay leyes. ¿Cómo viviríamos? ¿Por qué? Porque la tendencia del hombre es continuamente hacia el mal. Déjeme decirte esto y no te disgustes. Tu tendencia, por naturaleza, es hacia el mal. Gracias a Dios que como cristianos tenemos la gracia de Dios que nos levanta, que nos convence de pecado, de justicia y nos lleva hacia arriba. Y gracias a Dios que hay leyes en la tierra. Las leyes están puestas en la tierra no para eliminar el mal, sino para restringir el mal. Todo lo que hace es restringir. Por ejemplo, cuando Dios dio los 10 mandamientos, ¿con qué propósito dio Dios los 10 mandamientos? Escuche lo que voy a decir. Dios no dio los 10 mandamientos con la intención de que el hombre fuera salvo por guardar los 10 mandamientos. ¿Sabe por qué? Porque ningún ser humano puede guardar los 10 mandamientos. Entonces, ¿cuál fue el propósito de los 10 mandamientos? Los 10 mandamientos fue mostrarle al hombre que era pecador. El propósito de los 10 mandamientos es revelar nuestra condición humana. Somos pecadores. Por la ley, vez tras vez la Biblia dice, ninguna carne se justifica delante de Dios. Porque todos pecamos. Y si todos hemos pecado, todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Vamos a ver esos pasajes ahora en la Biblia. La segunda razón por la cual Dios nos dio la ley, no solo para mostrarle al hombre su verdadera condición humana, sino para que naciera en el hombre un clamor de decirle: Señor, sálvanos, porque no hay esperanza para nosotros. Entonces esa ley, los 10 mandamientos, la ley de Dios, nos señala un camino de salvación. Y ese camino de salvación no es la ley, es Cristo. La ley señala a Jesucristo, la única esperanza. Por eso Jesús dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie, escúcheme, nadie viene al Padre si no es por mí. Cuando tú termines la jornada en la tierra, Dios no te va a preguntar a qué religión pertenecía. Todas las religiones son buenas. Yo me reúno aquí en mi oficina con musulmanes y charlamos. No peleamos, charlamos siempre. Me reúno con judíos, me reúno con sacerdotes, con obispos, frecuentemente. Me reúno con budistas, con mucha gente de tantas religiones. Buenas, todas tienen principios hermosos. Pero déjame afirmarte, ninguna religión salva. Ni la religión cristiana en sus distintas matices que existe, ni la religión budista, ni la religión musulmana, ni la religión judía, lo único que le trae esperanza al hombre es Jesucristo. Amén. Es el único. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Por qué no le damos un aplauso a Jesucristo? Es el único que nos puede salvar. No hay nadie más. En Él podemos. Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, y ese mediador es Jesucristo. Amén. Hay más. Hermanos, dije que quería matar esta mañana toda arrogancia humana creyendo que por sus obras o por su religión o por su... es salvo.
Déjeme decirte, tú no eres salvo porque eres evangélico. Ningún evangélico se salva por ser evangélico. Si es salvo, es solo por Jesucristo. Ningún católico se salva por ser católico. Si se salva, es solo por Jesucristo. Yo le decía al padre, a Monseñor José María Córdoba, que muchas veces nos reunimos aquí para desayunar. Una vez estábamos charlando y entonces le dije, obispo, arzobispo o Monseñor, le dije, yo estoy orando por ustedes los católicos. Él me mira y me dice, pastor, gracias. Pero cuénteme, ¿por qué oras por nosotros? Le dije, yo oro para que todos los católicos le entreguen el corazón a Jesucristo y vivan solo para Él, porque Él es la única esperanza de la raza humana. No son las ceremonias, es la persona de Jesús. Él me mira, me abraza y me dice, Héctor, sigue orando por nosotros, los católicos. Necesitamos confiar solo en Jesucristo. Y lo mismo le digo a los evangélicos, igual. No hay nadie sino Jesús, amén. ¿Me comunico? Solo Jesús, dígale a su hermano, solo Jesucristo. Solo Él nada más. Solo Él nada más. A Él sea la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Entonces, ¿qué pasó? Dije, ¿qué pasó con el libre albedrío? ¿Sigue siendo como fue originalmente? ¿La capacidad de obedecer o desobedecer la ley de Dios? No, ya no. ¿Qué pasó con el libre albedrío? El libre albedrío se convirtió en esclavo del mal. Y cuando el hombre decide, piensa sobre el libre albedrío, déjeme hacerte esta declaración y otras declaraciones. Primero, el libre albedrío hoy en el ser humano, después de la caída, después del tercer acto, tan solo es la capacidad de elegir entre lo malo y lo menos malo. No es elegir entre obedecer o desobedecer. Se volvió esclavo. Y a partir de ese momento, tiene sí la capacidad de elegir, pero no entre lo bueno y lo malo, sino entre lo malo y lo menos malo. Y alguien me dirá, pastor, ¿y cómo me pruebas eso? Déjeme decirle algunas cositas que debemos de entender en las Sagradas Escrituras. Cuando yo leo la Biblia, en el libro de Efesios, por ejemplo, dice en el capítulo 2 que el hombre fue diseñado por Dios para hacer buenas obras. No estoy diciendo que las obras no son buenas. El hombre fue diseñado para hacer buenas obras. Pero inicialmente el hombre falló. Pero cuando somos redimidos por la sangre de Jesucristo, el principio permanece. Yo fui redimido por Jesucristo para hacer buenas obras. No soy salvo por las obras. Soy salvo para hacer buenas obras. ¿Me comunico? Espero que pueda manejar el lenguaje de tal manera que me comunique con ustedes. ¿Qué es una buena obra entonces? Voy a darle tres principios que son indispensables para que una obra sea buena a los ojos de Dios. Según lo que Dios ha diseñado, según este libro, la Biblia. Tres características de una buena obra. En primer lugar, no es una de las tres tienen que estar juntas. En primer lugar, una obra es buena o es buena obra si nace de la fe. Si nace de la fe. Por eso es que dice Pablo en Romanos 1, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo el que cree, porque el justo por la fe. Y mira, ¿qué es fe? Fe es creerle a Dios. Fe no es pensamiento positivo. Fe es creerle a Dios.
Abraham fue justificado por la fe. Pero ¿qué quiere decir en Abraham la fe? Abraham le creyó a Dios. Toda buena obra nace de una plena confianza en la sabiduría de Dios. Descansa en Dios. Cree a Dios. Eso es fe. Nace del corazón de Dios. Es la fe de Dios en nosotros. Ese es el primer elemento para que una obra sea buena. El segundo elemento para que una obra sea buena es que es hecha no para satisfacer necesidades de otros, humanas, que también se van a satisfacer. Pero el corazón, en segundo lugar, una buena obra es hecha porque a Dios le agrada. Y lo primero que yo debo de hacer cuando voy a hacer alguna cosa es preguntarle si a Dios le agrada. Normalmente no preguntamos eso, miramos qué necesidad hay y está bien, no es malo, es bueno. Es menos malo que dejar de hacer algo. Es bueno, no es malo. Pero eso no es una buena obra. Una buena obra es todo aquello que está en armonía con el corazón de Dios. En esencia, fue lo que Jesús nos dijo en el Padre Nuestro. Venga tu reino y hágase tu voluntad. Como se hace en el cielo, que se haga en la tierra. Y tu voluntad, la palabra voluntad ahí significa lo que le agrada a Dios. Así que no te preguntes a quién le agrada. Seguro que va a ser beneficio para los demás, porque nace de un corazón que quiere agradar el corazón de Dios. Hace días sigo luchando con esa situación en mi mente, porque tengo que vencer, porque la naturaleza pecaminosa todavía está en mí. Eso no se ha eliminado todavía. Ningún cristiano se ha eliminado la naturaleza pecaminosa. Seguimos teniendo esa tendencia hacia el mal. Pero gracias a Dios que tenemos al Espíritu Santo, que tenemos la palabra de Dios, y nos evita caer en el mal y nos lleva siempre hacia arriba, aleluya, a ser transformados a la imagen de Jesucristo. Entonces la segunda característica de una buena obra es que se hace, ¿para qué? Dígale a su hermano, una buena obra significa algo que se hace para agradar a Dios. Y la tercera tiene que ver muy especial con esto. Primera característica, una buena obra nace de la fe. Todo lo que no es de fe es pecado, dice Pablo en Romanos capítulo 14. Todo lo que no es de fe es pecado. Sin fe es imposible agradar a Dios, dice en Hebreos capítulo 11. En segundo lugar, una buena obra es hecha para agradar el corazón de Dios. Y en tercer lugar, una buena obra significa que es hecha para la gloria de Dios y no para que mi nombre sea exaltado. ¿Me comunico? Hay algunos que les gusta hacer buenas obras, pero escriban mi nombre ahí para que yo quede como una persona generosa. No lo hacen para la gloria de Dios. Muchos lo hacen para el beneficio personal. Por ejemplo, y gracias a Dios que hay leyes y les animo a que lo hagan, pero quisiera que la motivación fuera un poco diferente. Algunos de ustedes dan los diezmos, y ojalá que todos lo dieran, y espero que a partir de esto empecemos a entender esto. Dan los diezmos y después, al final de año, piden una certificación de los diezmos que dieron. Magnífico, todo está en contabilidad. Y si quieres saber en qué se gastó, ahí están todos los libros abiertos. No tenemos ninguna cosa que esconder. La DIAN puede venir a cualquier momento. Los libros están a disposición. Pero ¿sabe para qué nos piden muchas veces los certificados? Para poder tener descuentos en la declaración de renta. ¿Me comunico? No es para la gloria de Dios.
Es para un beneficio personal. Ahora, alguien mira, ¿y es malo entonces pedir? No, no es malo. Pero por favor, que ese no sea el motivo. Si te dan un descuento, amén. Usa ese descuento no para tu beneficio, úsalo para servir a otros. ¿Soy claro? Hermano, dije que estoy decidido a que ese pensamiento de que somos buenos por naturaleza, quiero matarlo. Tres características para una obra buena. ¿Cuál es? Primero, nace de la fe. Segundo, es hecha para agradar a Dios. Tercero, solo para su gloria y para su honra, nada más. No para buscar aplausos de los demás. Al único que queremos que sea aplaudido es al Señor, porque a Él sea la gloria, la honra por los siglos de los siglos. Ese mensaje no es fácil. Pero le digo, hermano, yo no estoy hablando de lo mío. Estoy hablando del libro. Eso es lo que el libro dice. Dios quiere que tú hagas buenas obras. Dios quiere que yo haga buenas obras. Que todos hagamos, debemos hacer buenas obras. El año entrante estamos planeando tener un congreso, primer congreso mundial, un mundo sin huérfanos. Una Colombia sin huérfanos. Despertar el corazón de los cristianos para que aquellos que no tienen padre y madre puedan ser adoptados y tengan un padre y una madre. Claro, creemos en las buenas obras, pero no para nuestro beneficio, para la gloria de Dios. No para que digan qué buenos son los evangélicos, no. Que Dios sea glorificado. No para que digan el tabernáculo de la fe, qué iglesia. No es para nuestra gloria. Es para la gloria de Dios, aleluya. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Dale un aplauso al Señor. A Él sea la gloria. Déjeme leer un texto para terminar esta mañana. No hay un solo justo, ni siquiera uno. No hay nadie que entienda, nadie que busque a Dios. Todos se han descarriado. No hay nadie que haga lo bueno, que cumpla los tres requisitos. Según el concepto humano, bueno, pero bueno en el concepto humano es más bien lo mejor de lo más malo. Y luego dice, su garganta es un sepulcro abierto, con su lengua profiere de engaños, veneno de víboras hay en sus labios, llena está su boca de maldiciones y de amargura, veloces son sus pies para ir a derramar sangre, dejan ruina y miseria en sus caminos, no conocen la senda de la paz, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Ahora bien, sabemos que todo lo que dice la ley lo dice a quienes están sujetos a ella, para que todo el mundo se calle la boca y quede convicto delante de Dios. Por tanto, nadie será justificado en presencia de Dios por hacer obras, las obras que exige la ley. Más bien, mediante la ley cobramos conciencia de que somos pecadores. Hermanos míos, esas verdades bíblicas no son suaves, porque nos matan nuestro orgullo, nuestra soberbia, nuestra altivez. Lo mata completamente. Pero déjame decirle, prefiero que mueras para que nazcas de nuevo en Cristo Jesús. El que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Quiero llevarte a Jesucristo para que donde estés, no importa la religión a que pertenezca, pero donde estés y la creencia que tenga, en esa creencia solo Cristo sea glorificado. Solo Cristo. Ese es un mensaje de reflexión. No es de entretenimiento. No hay cosas que nos agraden. Quizás lo que ha dicho no agrada. Pero déjame decirte, es el dictamen del médico divino. Cuando tú vas donde el médico para que te examinen, tienes expectativas de que el médico te diga que estás bien. Pero lo que yo voy a la expectativa del médico no es para que me diga que estoy bien, lo anhelo, es más bien para que diga que tengo algún problema.
¿Y cuál es el deber del médico? Decir la verdad. Si estás enfermo, si un tumor está apareciendo en tu cuerpo, ¿de qué le sirve el médico? Qué lindo que estás, qué bueno, vete, disfruta de la vida. Es magnífico, págame las cuentas, pero vete tranquilo. No, el médico debe de decirle al paciente la enfermedad que tiene. Y entonces buscar la sanidad para él. Pues Dios, como médico divino, nos dice de qué enfermedad sufrimos. Y esa enfermedad se llama pecado. Y nos muestra la respuesta, la medicina. Y esa medicina tiene un nombre: Jesucristo, el Hijo de Dios. Amén. Sublime gracia del Señor. Sublime gracia. Es solo por su gracia que somos salvos. Solo por su gracia. Estemos de pies. Señor, ayúdanos a entender lo que es el corazón del Evangelio. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no enviaste a tu Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque rechazó el regalo divino. Ayúdanos a entender el significado: porque de tal manera amó Dios al mundo. Ayúdanos a entender el dolor que sufriste en la cruz del Calvario, Señor Jesús. Cuando gritaste diciendo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Permítenos entender el clamor. Si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Ayúdanos a entenderlo, Señor. Por lo menos hoy, que se grabe en nuestra mente que no es por obras que somos salvos, sino por tu amor y por tu gracia. Bendigo a mis hermanos. Que este sea un tiempo de reflexión y que esta comunidad cambie su estilo de vida, Señor, como gratitud a aquel que tanto nos amó, aquel que nos rescató. Cuando entendamos de qué nos rescató, Señor, bendito tu nombre para siempre. A ti sea la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén. Les bendigo en el nombre del Señor. Les bendigo. Amén.